Noticiasprogresohoy.com. La placa ya, neta, velo. Es que él pelea la concesión, pero no se puede pelear concesión. Sí, sí, sí. No se puede quitar las placas. Yo soy el dueño de la pipa que le quitaron la placa. Entonces le pregunto al oficial que si se puede, me dice que no se puede. Pues me gustaría que me la devuelvan, ¿no? Porque pues... Eso ya sería con el municipio, porque no en ese turno quitaron las placas. Pero es la 422 la que sí, me quitó las placas. Nosotros estamos entrando el día de hoy y tenemos consigna de vigilancia en lo que son los arenales. Ajá. Y la consigna es de que pues no se dejara pasar ni camiones de basura ni pipas. Nosotros venimos como apoyo a solucionar eso. Yo entiendo que es tu trabajo como oficial de policía, porque sí lo entiendo, ¿no? También soy oficial, soy un servidor público como tú. Pero pues hay cosas que debemos hacer. Exactamente. Y hacerlas de manera legal, ¿no? En este caso tú deberías venir, si tu jurídico te manda o te manda directamente a tu palacio, debería venir un representante con ustedes por este tipo de situaciones. Porque él, ¿con quién queda inconforme legalmente? Él queda inconforme. Sí, yo, con, o sea, yo la policía 422 es la que va. Él es inconforme con ustedes. Bueno, yo exactamente. Es culpa, claro, sí, sí, no sí. Es culpa de ellos, ¿me entiendes? No, 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 yo lo entiendo, perfecto. Sí, sí, sí. Así es, totalmente. Pero en este caso, a ti te debería apoyar tu jurídico o el jurídico del municipio, sí, o el representante que le debe venir a decir a él qué es lo que debe hacer para poder hacer, ya sea que pueda hacer sus servicios acá o no los pueda dar porque no es jurisdicción, digámoslo así.